siempre he estado acá, nunca fui. Yo creo que todos los partidos y los torneos por ahí tienen cosas diferentes. Hay quizás unos arranques mejores que otros, pero en sí acá lo más importante es lo que hay el equipo en sí. La verdad, el día sábado se hizo un partido muy inteligente donde por ahí se había peleado mucho al rival. En los sectores que se le puede hacer daño, yo creo que al final las cosas se dieron como se las había planificado y bueno, el resultado yo creo que sí se ve un poco por ahí aumentado, sí, también tuvieron para poder marcar más goles, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? A veces cuando no convierte, yo creo que le das ventaja al equipo rival y cuando tiene una por ahí la aprovecha y la tónica del partido cambia totalmente. Así que yo creo que en sí el partido fue muy bueno en general y bueno, esperamos seguir por ese camino. De acá, este nos mira de equipos de Europa, eso demuestra que a nivel individual él y obviamente como equipo se está haciendo las cosas bien y eso abre las puertas, no solamente para él, sino para muchos. Así que bueno, Dios quiera que se le pueda dar, es el sueño de todo jugador y él como un tipo muy profesional que lo está demostrando y como un excelente jugador, yo creo que también merece la oportunidad. ¿Lo extrañarías tú, Ángel? Porque de todos los jugadores acá yo creo que nos llevamos bien y por ahí por las cosas que se han hecho dentro de la cancha yo creo que empiezas a hacer esas sociedades y te empiezas a sentir cómodo por ahí con diferentes jugadores. Así que bueno, más allá de todo lo que nosotros podamos creer, yo creo que a nivel personal lo que él piensa y lo que quiere, yo creo que está por encima de todo. ¿No? Y bien, yo creo que todos estamos expuestos a cometer errores. Ya lo dije hace un momento. Por ahí cuando es en contra nuestra siempre vamos a culpar a la parte defensiva. Y yo creo que no debería ser así. Acá todo tiene una secuencia. Y si nos llegan al arco por ahí y nos generan opciones de gol, yo creo que también tenemos que mirar hacia la parte media y a la parte ofensiva, que son los primeros que marcamos en ataque. Así que yo creo que acá no podemos señalar a nadie. Acá todos estamos expuestos a cometer errores, ya sea lo de la zona defensiva o lo delantero cuando estamos metidos en el área defendiendo, podemos marcar penales. Así que yo creo que no podemos señalar a ningún jugador.